mantenemos en pie y con todo respeto escucharemos las notas sagradas del himno de Nicaragua. Eran las sagradas notas del himno nacional de Nicaragua y de Guatemala. A 3 minutos de dar inicio con este partido, el segundo de la cartelera, en el segundo día, en vivo y directo desde la Catedral del Baloncesto Latinoamericano. El polideportivo Alexis Argüello desde Managua, Nicaragua, siendo la anfitriona en la selección azul y blanco. Les acompaña en narración y descripción de este partido Jocabet Martínez y me acompaña en los comentarios Dania Fuentes. Dania, buenas tardes. Buenas tardes, Jocabet. Buenas tardes a todos los amigos que están en la fiel sintonía. Un choque de equipos que se han llevado victorias hasta el momento, al menos en la jornada inaugural. En el caso de Nicaragua, que se impuso ante Trinidad y Tobago con un marcador de 50-44 en un partido no apto para cardíacos, con un gran final. Mientras que en el caso de Guatemala, se impuso ante la selección hondureña con un marcador contundente de 98-15. Un marcador bastante amplia la ventaja para la selección guatemalteca, dando muestras de una gran ofensiva, pero también la selección hondureña que lamentablemente no logró hacer mucho en este campeonato, o al menos anoche, por parte de las chicas procedentes de Honduras. Una Nicaragua que el día de ayer, ante la selección de Trinidad y Tobago, vino de menos a más, luego de que en el primer cuarto solo pudo anotar 8 puntos, contra 13 que anotó la selección de Trinidad y Tobago. Luego, en el segundo cuarto, comenzó a acercarse más. En ese segundo cuarto logró anotar 6, mientras que Trinidad y Tobago anotó 7. Un segundo cuarto que estuvo bastante parejo por parte de ambas selecciones. En el tercer cuarto ya Nicaragua venía despegando, anotó 16 puntos y Trinidad y Tobago se quedó con 15. Y finalmente en el último cuarto terminó de reventar la selección nicaragüense con 20 puntos anotados y Trinidad y Tobago, que se quedó limitada con tan solo 9 puntos. Para quitarles finalmente la victoria con marcador de 50-44. La primera victoria para la selección nicaragüense. Una gran actuación la que tuvo Leisha Romero, la jugadora con el número 3 de la selección nicaragüense. 16 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y un bloqueo. Muy bien por parte de Leisha. En cambio, hablando de la selección de Guatemala, la actuación destacada la tuvo Cintia Coronado en ese partido ante Honduras con 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias y 8 robos. Además, nos preparamos para el inicio de este partido. Dos equipos, dos selecciones que tienen en su balance ya una victoria. Victorias contundentes el día de ayer en la jornada inaugural. Veremos el día de hoy, uno de ellos tendrá que llevarse su primera derrota de este clasificatorio. Estimados seguidores, estamos preparados para llevar hasta ustedes los detalles. El salto entre dos es la selección de Nicaragua, quien se queda con la posesión, jugando rápidamente el azul y blanco, tratando de abrir el marcador la selección nicaragüense. El primer intento es ahora la selección guatemalteca, vistiendo el uniforme de color blanco
con letras azules. En cambio, Nicaragua, en sentido contrario, azul con blanco. Intenta la selección de Guatemala. Se le acaba el tiempo, tiene que ejecutar el disparo y está abriendo el marcador en la selección de Guatemala. Los primeros tres puntos, el triple que llega por parte de Guatemala, sumados ya en la pizarra. Una selección guatemalteca que tiene su cinco inicial, constituido por Daniela Alvarado, la número 11, Fátima Araneda con el número 35, Marilyn Chocoyo con el número 6, Cintia Coronado con el número 18 y Valeria Olivas con el número 5. Mientras que Nicaragua tiene en la duela a Naomi Castillo con el número 11, a Grisel Guillén con el número 2, a Crista Ramos con el número 23, a Leisha Romero con el número 3 y a Sharon Zambola con el número 10. Lo intenta la selección nicaragüense y está aperturando los primeros dos puntos para la selección de Nicaragua, cortesía de Leisha Romero. Es Guatemala ahora al otro lado de la duela, entra, lo termina fallando, sin embargo no fue bien visto en esta ocasión la defensiva de Nicaragua, demasiado sola la tiradora de la selección guatemalteca. Lo intenta el azul y blanco, ya estaba el contacto con la jugadora de la selección guatemalteca y será Nicaragua a través de Crista Ramos ganando la posesión, el saque de Nicaragua. Grisel se anima con ese disparo, lo termina fallando la selección nicaragüense. Intercepta muy bien Leisha Romero. Aquí está Romero, se adentra la abuela. Busca el acompañamiento, lo termina fallando, sin embargo el balón está vivo para la selección nicaragüense, rebota el balón y termina haciendo falta ofensiva. La primera para Nicaragua, la posesión para la selección de Guatemala a través del saque. La afición, los seguidores de la selección nicaragüense y de Guatemala llegando a las instalaciones del polideportivo Alexis Argüello. Lo intenta Guatemala, termina perdiendo la posesión. Romero intercepta bien la selección guatemalteca, sin embargo termina perdiendo la posesión y ahí está decretando el contacto una de las seleccionadas nicaragüenses. En cambio, la posesión será para Guatemala. Tres puntos para Guatemala, dos puntos para Nicaragua. Primer cuarto de partido. Y Nicaragua hace su primer cambio. Está ingresando con el número 13 en la ficha Taylor y sale Crista Ramos con el número 23. Parte de los cambios de Helmut Estrada Rojas, el entrenador en jefe de esta selección nicaragüense, su asistente Ivania Lisset Arcia, mientras que por parte de Guatemala, su entrenador José Luis Ordóñez Cabrera y como asistente a Luisa Gabriela Enríquez. Nicaragua se hace de la posesión a través del saque. Es Taylor quien la pone en juego. En materia ofensiva, el azul y blanco. Y estaba precisamente Zambola. Y será posesión para Nicaragua. Taylor. Para Grisel. Del otro lado de la duela, muy bien en salva la salida ante la trayectoria que llevaba el balón. Una vez más lo intenta el azul y blanco, queda balón vivo. Romero decide hacia atrás, Zambola. La falta sobre la número 10 de Nicaragua. Y acá verá participación la nicaragüense desde la línea de tiros libres. Saren Zambola.
parte del seleccionado azul y blanco. Y los fouls hasta el momento, 4 acumula la selección de Guatemala, 1 para Nicaragua. La puntuación bastante pegadita, 3 puntos Guatemala, 2 puntos Nicaragua. Zambola no logra tener efectividad en esos disparos. Gana Nicaragua la posesión a través del saque. Leisa Romero podría ser para Nicaragua. No, no se le da en esta ocasión y es Guatemala. La salida de Guatemala, la pérdida de balón. Imposible. No iba a llegar para detener la trayectoria. Y esto obliga a la selección de Guatemala a solicitar tiempo, ya que se ha visto bastante mal ante las llegadas. Nicaragua ha demostrado que puede defenderse y ha sido solamente un disparo para la selección de Guatemala de 3, lo que lo tiene en ventaja por la mínima. Recibiendo instrucciones, por ahí podemos ver al cuerpo de entrenadores, por ahí José Luis Ordóñez, dando orientaciones a las jugadoras. Está iniciando este partido, desea cosechar una victoria más la selección guatemalteca luego de esa victoria bastante cómoda que tuvieron ante la selección hondureña. Estos equipos, cuando miramos algunas de las mejores jugadas en estos pocos minutos que se han disputado, el salto entre dos para disputarse la primera posesión del partido. Por ahí mirábamos el primer intento y era Guatemala. Valeria Olivas con el número 5 que lograba esa canasta, pero por ahí mirábamos a Nicaragua con la contestación por parte de Grisel Guillén con el número 2. Por acá se va a reanudar el primer cuarto, continuamos. Ya las jugadoras han ingresado a la duela de ambas selecciones y por acá la ventaja es por la mínima diferencia hasta el momento para la selección guatemalteca y la posesión del balón para Nicaragua, que hoy juega de azul. Es la selección de Nicaragua a través de Sharon Zambola, quien termina colocando 2 puntos más en la pizarra y es ahora la selección azul y blanco que toma la ventaja por la mínima. 4 puntos para Nicaragua, 3 para Guatemala. Cuidado que podría ser para Nicaragua la falta y los puntos. A través de Leisha Romero, la selección nicaragüense está en ventaja y por acá podría continuar la sumatoria para la selección nicaragüense tras el cobro de Romero desde la línea de tiros libres. Se prepara Leisha Romero a realizar el cobro, lo termina fallando, no logra sumar Nicaragua. Guatemala en posesión en la salida rápida del seleccionado guatemalteco, logra adentrarse. Pese a que Romero llega a ejercer presión defensiva, la seleccionada guatemalteca termina llegando y una vez más Nicaragua logra conseguir la falta y los puntos. Y es nuevamente Grisel Guillén, la jugadora con el número 2 de la selección nicaragüense. Llegaba Ashley Zúñiga con el número 16 a la cobertura defensiva. Sin embargo, termina cometiéndole la falta. Consigue los puntos y también el intento desde la línea de tiros libres. El robo de balón por parte de Nicaragua. Pelota viva para la selección nicaragüense. La rotación del otro lado, Zambola salva la trayectoria, pero el balón termina saliendo del otro costado de la duela y este será para la selección de Guatemala. Está dando resultado la ejecución de balón desde la zona pintada para la selección nicaragüense, que está en ventaja por 3 puntos sobre Guatemala. Se adentra a la pintura, imposible, no iba a llegar, quedaba demasiado corto.
el lanzamiento del seleccionado guatemalteco. El giro muy bien entre dos. La falta sobre la jugadora nicaragüense. Cinco minutos, 26 segundos. Es Nicaragua en posesión a través del saque. Romero. El empujón sobre la nicaragüense. A la línea de tiro libre. La jugadora nicaragüense. Por ahí miramos con el número 11, a Naomi Castillo, que trataba de llegar con rapidez. Y por acá celebra este punto la afición nicaragüense, que se hace presente en el polideportivo Alexis Argüello. Muy buenos minutos por parte de la selección local, ampliando la ventaja en el marcador 9-5 sobre la selección guatemalteca y mostrando un muy buen juego las jugadoras, inspiradas luego de esa victoria que tuvieron anoche ante la selección de Trinidad y Tobago. Una vez más lo intentará Zambola. El balón termina saliendo y esto será para la selección nicaragüense. La repetición ante el disparo efectivo de Zambola. Y por acá, obligada la selección de Guatemala a solicitar el tiempo, ya que está quedándose atrás en el marcador y está cediendo terreno a la selección nicaragüense, que desde ya está demostrando que está crecida en sus presentaciones en estos partidos de categoría clasificatoria al Centro Básquet U17 Femenil 2023. Destacando con el número 2, Grisel Guillén, y destacando también con el número 10, Sharon Zambola. Ambas tienen 4 puntos anotados hasta el momento, y el noveno fue anotado por la jugadora Naomi Castillo. La miramos por ahí desde la línea de los tiros libres, mientras que por parte de la selección guatemalteca, los 5 puntos que tiene dicha selección en el marcador han tenido la autoría de Valeria Olivas con el número 5. Nos preparamos para la reanudación de este primer cuarto. Algunos saludos para los amigos que nos reportan sintonía. Gran cantidad conectados a esta hora y siguiendo el marcador. Saludos para Javiera Bermúdez Velázquez apoyando a Nicaragua. Mariana García también. Vamos Guatemala, nos comenta. Y saludos para Román Carranza también apoyando a la selección guatemalteca. Luego venimos con más de sus reportes. Se reanudan las acciones. Y una vez más, Nicaragua sumando en ese marcador. 5 puntos le restan a este primer cuarto. La mitad del camino recorrido, cuando la selección guatemalteca está dando respuesta. La repetición y el lanzamiento efectivo de la selección guatemalteca. 8 puntos suma ya la selección de Guatemala, 11 para Nicaragua. El robo de balón desde la zona pintada podría ser para Nicaragua. La recupera rápidamente la selección guatemalteca. Cuidado, que se va a animar con ese disparo y lo logra conseguir Valeria Olivas. Y era precisamente lo que decías, Dania. Valeria Olivas ha sido el brazo fuerte de la selección guatemalteca y acá está empatando las acciones con la fiesta de Nicaragua. El triple para la selección nicaragüense. Vuelve a tomar la ventaja. Imponente la selección azul y blanco. La respuesta rápida por parte de Guatemala y se está poniendo cerradita la situación en cuanto a la sumatoria de puntos. Y era un triple contra otro triple. La contestación de Nicaragua ante el triple de la selección guatemalteca. Por parte de Guatemala era Argie Pérez con el número 7 y por la parte nicaragüense Kate Centeno con el número 24.
ponía los 3 puntos para la selección local, 14-13 hasta el momento el marcador, cuando le restan 3 minutos 41 segundos a este primer cuarto, un primer cuarto bastante entretenido por parte de ambas selecciones. Una Nicaragua con una muy buena presión defensiva y también mucha rapidez a la ofensiva. Y por su parte Guatemala, que tampoco se queda atrás, mostrando un gran nivel. Muy parejo el marcador, la diferencia por la mínima. La posesión para la selección guatemalteca. El saque tratando de crear jugada hacia adentro. Hasta la pintura la jugadora guatemalteca. Que termina sacándole los 2 puntos a la selección nicaragüense. Ahora Guatemala con 14 Nicaragua. Y Guatemala con 15 puntos. Uno de diferencia. Romero. Por ahí Nicaragua termina perdiendo la posesión. 3 minutos 10 segundos. Un partido verdaderamente electrizante. Los seguidores de la selección llegando todavía a las instalaciones del polideportivo Alexis Argüello. Y Nicaragua que hace un cambio, mirábamos la salida de Beirán González con el número 4 y el ingreso de la jugadora con el número 23, Crista Ramos, por parte de Nicaragua en este momento, cuando está la ventaja por 2 puntos por parte de la selección guatemalteca. Y por ahí miramos a Marilyn Chocoyo con la anotación. 17 puntos para Guatemala, 14 para Nicaragua. Una llegada más fallida para la selección nicaragüense. Cuidado que aquí está Guatemala del otro lado del aro, defendido por la selección nicaragüense, anotando 2 puntos más. Se aleja un poco la selección de Guatemala con 19 puntos sobre 14 que tiene acumulado la selección nicaragüense. Y los movimientos que realiza la selección guatemalteca. En las faltas por parte de Guatemala, ya 5, 3 solamente para Nicaragua. Romero. Termina perdiendo la posesión Leisha Romero. La selección de Guatemala con el saque, tratando de crearse los espacios necesarios. Cuidado, lo puede intentar. El triplete lo termina fallando la seleccionada Argy Pérez. Es ahora Nicaragua a través de Grisel. La disputa por el balón. La disputa por el balón que se genera desde la mitad de la duela. Primer cuarto disputado, señoras, señores. 2 minutos. El tiempo que le resta a este primer cuarto. A larga distancia lo va a intentar Guatemala. Todavía queda en posesión. Se adentra desde la pintura. Muy bien. Intercepta la selección de Guatemala ahora. Repite la ejecución, demasiado largo. Es ahora Nicaragua. Zambola. Llega Romero. Pierde la posesión. La pérdida del balón para la selección nicaragüense. Si bien la ejecución tratan de hacerla lo más rápido posible, muy bien lo está intentando, muy buena la estrategia. Sin embargo, hay que saberla
ejecutar por parte de la selección de Nicaragua. Por ahí había falta de precisión al momento de compartir el balón con sus compañeras, al momento de dominar la posesión también. Finalmente termina recuperando la posesión la selección guatemalteca. Cuando miramos, ya están preparando un cambio más por parte de Nicaragua. E igualmente lo hace la selección guatemalteca. Por ahí está ingresando con el número 35, Fátima Araneda. Y está saliendo Valeria Olivas con el número 5. Y por parte de Nicaragua ingresa con el número 20, Briseida Tomás. Cuidado, Guatemala podría intentarlo a larga distancia. Pasa rozando. Y es Nicaragua ahora. Llevaba encima la marcación la jugadora nicaragüense. Por ahí aparece el coach de la selección azul y blanco, Helmut Estrada. Y por ahí el coach de la selección de Guatemala, cuando Naomi Castillo por parte de Nicaragua tiene presencia desde la línea de tiros libres. En esta ocasión Castillo termina fallando el primer intento y será el segundo lanzamiento para Naomi Castillo. Acá la selección de Guatemala a realizar el cobro luego de la falta. Y han entrado en bono ambos equipos, ya acumulando las 5 faltas ambas selecciones. Y se aleja ahora la selección de Guatemala con 21 puntos, 14 para Nicaragua. Ojo que Nicaragua en los últimos 2 minutos se ha quedado en estancamiento. No ha logrado continuar sumando. La disputa por el balón cuando le resta 1 minuto al partido. Primer cuarto disputado. ...40 segundos... Y es la presión defensiva que está ejerciendo el equipo nicaragüense, que está logrando la recuperación de este balón, luego que parecía que era la selección panameña que iba a salir al ataque. Cuidado que se viene ahora Nicaragua. Queda en rebote todavía para Nicaragua, pudiera ser 31,1 segundo. Y será Leisha Romero desde la línea de tiro libre. Desde su posición de alero, Leisha Romero ha logrado aportar 16 puntos con 10 rebotes y 3 asistencias, destacando por parte de la selección nicaragüense. ...24 segundos... se agota el tiempo en el reloj. A larga distancia Guatemala lo intenta. Es Nicaragua que tiene la posesión. ...21 puntos para Guatemala, 14 para Nicaragua. Se detiene el reloj con 11,1 segundos. Y era la falta de Argy Pérez, la jugadora guatemalteca. Por acá veremos a la línea de los tiros libres la selección nicaragüense, que buscará acortar esa diferencia que hay en el marcador hasta el momento. 7 puntos cuando miramos con el número 23, a Krista Ramos, que logra en esta primera oportunidad. Por ahí miramos el punto número 15 para la selección nicaragüense. Se viene el siguiente disparo.
de manera efectiva. Se agota el tiempo. Nicaragua logra sumar 16 puntos. A larga distancia, Guatemala. Se agota el tiempo. Primer cuarto de partido con marcador parcial. 21 puntos para Guatemala, 16 para Nicaragua. Un muy buen cuarto el que nos han regalado ambos equipos. La diferencia todavía está corta por parte de la selección guatemalteca, una Nicaragua que ya nos ha demostrado que es capaz de remontar a como lo hizo anoche ante la selección de Trinidad y Tobago. Sin embargo, un muy bonito partido el que nos están regalando ambas selecciones, con un juego bastante rápido, muy desenvueltas desde el inicio. La presión defensiva ha estado bastante pareja y es por eso que por ahí miramos rápidamente cómo la posesión cambia de un momento a otro, buscando la recuperación de balones cada una de las jugadoras. Miramos algunas de las mejores jugadas, por ahí está con el número 7, Argie López, que nos regalaba un triple. Por ahí miramos a Chocoyo compartiendo a Valeria Olivas, sumando más puntos para la selección de Guatemala. Sin embargo, se venía la contestación y era Kate Centeno, la número 24 de la selección nicaragüense, quien ponía 3 puntos también para la selección de Nicaragua. Y desde la línea de los tiros libres, por ahí miramos con el número 6, a Marilyn Chocoyo, que también aportaba puntos para su selección. Por ahí llegaba también Fátima Araneda con el número 35, que por cierto, recién ingresaba Fátima Araneda cuando iba a la línea de tiros libres y por ahí ya estaba destacando para su selección. Luego por ahí mirábamos a Crista Ramos desde la línea de los suspiros y terminaba convirtiendo un punto más para la selección nicaragüense. Por acá los saludos para los amigos que nos reportan sintonía. Javier Galeano nos está dejando su reporte. También Tiffany Juliet Moreno Sandino, un saludo para Jolly, que nos está reportando desde Los Ángeles, California. Angie nos está reportando sintonía. Jessica Reyes, Mónica Cariel, Javiera Bermúdez, Pablo Álvarez, un saludo para ustedes. Tirsa Rivera, Horacio Leal, Gracia Redesno, Marisol Valenzuela, que por acá están atentos a esta transmisión de los juegos clasificatorios a la Centro Básquet U17 Femenil. Recuerden, 4 equipos, los 4 primeros lugares se llevarán un boleto a este campeonato regional. Centro Básquet, que también los 4 primeros lugares que logren posicionarse con el mejor récord en esta Centro Básquet tienen también el pasaporte directo a la America Cup o a la competencia, al campeonato de baloncesto femenil del continente americano. Así es que buscando un boleto estas chicas hasta esas instancias. Y nosotros iniciamos con el segundo cuarto. Arrancamos con el segundo cuarto de partido ya en Nicaragua, aperturando con los primeros 2 puntos. Ya sumando 18 la selección azul y blanco. Es Guatemala que lo intenta en esta ocasión. Sin embargo, ahí está la disputa por el balón. Y sale en posesión la selección de Guatemala. Intenta y logra sumar esos 3 puntos la selección guatemalteca. Nicaragua ahora en posesión. Muy bien en materia defensiva la selección de Guatemala. La repetición en el preciso momento que Guatemala lograba encestar y anotar esos 2 puntos. A través de Marilyn Chocoyo, la selección guatemalteca, la rotación de balón lo va a intentar, se anima, ¡ala el gatillo! Y logra conseguir Marilyn Chocoyo sumando para la selección de Guatemala ahora con 27 puntos. Aquí está Nicaragua tratando de descontar. Muy bien la llegada de María González. O
poniendo dos puntos más para el azul y blanco. Ahora 20 para Nicaragua, 27 para Guatemala. A larga distancia, cuidado que eso ha estado haciendo daño a la defensiva del seleccionado nicaragüense. La disputa por el balón del costado derecho de la duela. Una llegada más, una aparición más de María Enríquez. Está haciendo la piedra en el zapato para el seleccionado nicaragüense. Esos lanzamientos de tres que ha logrado ejecutar de manera perfecta la selección de Guatemala. Y por acá la llegada de Naomi Castillo con la jugadora Cintia Coronado, a quien le termina cometiendo la falta. Y será Nicaragua desde la línea de libres quien tendrá la oportunidad de sumar, acercarse un poco más al marcador, achicar la diferencia de 9 puntos que tiene la selección de Guatemala. Hasta el momento son 9 puntos y por acá veremos si Grisel Guillén logra acercar un poco más a su selección. Definitivamente logra la primera anotación, ya son 21 para la selección nicaragüense. Se viene una oportunidad más para la selección local. Hasta el momento las líderes en puntos. Cuando miramos la disputa del balón, finalmente se queda con la posesión la selección de Guatemala. La llegada de Coronado. Cuidado que este tipo de disparos que intenta realizar Enríquez han generado daño al seleccionado nicaragüense. Del otro lado viene la rotación de balón. Pérez se adentra a la zona pintada, queda corto el disparo. Es Nicaragua ahora saliendo en materia de ataque. Romero se adentra, la marcación sobre Romero. Castillo lo intenta, queda el balón vivo para Nicaragua y la falta sobre Saren Zambola, jugadora que porta el número 10 en la camiseta del seleccionado nicaragüense. La repetición indiscutiblemente. Y era con el número 7, Argie Pérez, quien llegaba a la defensa por parte de la selección de Guatemala. Sin embargo, manda a la línea de tiros libres a Sharon Zambola. Por acá veremos la efectividad de esta jugadora. Desde este punto termina fallando en la primera oportunidad y se mantiene el marcador 29 a 21 con una ventaja de 8 puntos para la selección de Guatemala. Nicaragua a través de Zambola no logra concretar ni un solo de los dos intentos en posesión la selección nicaragüense. Y está disponible Tomás. El disparo. Guatemala en posesión, saliendo la rotación de balón. Intercepta bien Naomi Castillo. Cuidado, termina haciendo pérdida de balón para Guatemala. Y la deja limpiamente Valeria Oliva, sumando 2 puntos más para Guatemala. Valeria Olivas, que lleva un total de 12 puntos en lo que va de este partido. Por acá lo va a intentar a distancia la selección nicaragüense, lo falla, se viene una oportunidad más. Tampoco logra entrar ese balón en el aro. Y algo que ha estado sucediendo para la selección nicaragüense es que si bien han logrado una muy buena recuperación de balón, hemos visto la presión defensiva incansable de la selección de Guatemala. Sus jugadoras no han permitido que hagan los pases necesarios o los pases que desean las jugadoras nicaragüenses. Y es en ese momento que logran arrebatarle rápidamente la posesión. Hemos visto cómo incluso a jugadoras con muy buen físico de la selección de Nicaragua le cae la defensa guatemalteca y logran nuevamente la posesión del balón, la oportunidad para la selección de Guatemala. Un punto más para Nicaragua, 31 a 22. Se viene nuevamente el disparo. Él lo termina fallando, el seleccionado nicaragüense. Sin embargo, Tomás logra la recuperación de balón. Romero
se agota el tiempo, el lanzamiento y logra conectarlo. El seleccionado nicaragüense suma ahora 24 puntos en el marcador. La selección de Nicaragua, 31 para Guatemala, que está descontando dos puntos más. Ahora sumando 33 puntos la selección de Guatemala. Y gotita a gotita el seleccionado guatemalteco ha logrado despegarse de ese marcador que estaba súper ajustado. Nicaragua en posesión desde la zona pintada, lo intenta Grisel. Y la llegada precisamente de Grisel Guillén. ¿Quién tendrá, Dania, la oportunidad de descontar desde la línea de libres? ¿Y cuántas oportunidades tuvo la selección nicaragüense en esta ocasión, aprovechando muy bien la altura de sus jugadoras? Pero ya lo mencionábamos anteriormente, se viene el disparo, el fallo por parte de Grisel Guillén. Pero ya lo mencionábamos anteriormente, si bien aprovechan muy bien la altura y recuperan, se quedan con el rebote ofensivo, atenta se encuentra la defensa de Guatemala al acecho, sofocando a las jugadoras locales y terminan recuperando el balón o provocando la falta de efectividad en los pases, en el acompañamiento entre las jugadoras nicaragüenses, y termina siendo una jugada que va a la línea de tiros libres, en las cuales han estado fallando las jugadoras nicaragüenses o en la pérdida del balón, y ha sido Guatemala quien ha sabido aprovechar un poco más en materia de posesión. Nuevamente se viene Nicaragua, sin embargo, muy bien en la recuperación. A larga distancia, la selección nicaragüense quería ese triple que le urge, lo necesita cuando le restan a este segundo cuarto de partido, 4 minutos 58 segundos. La selección de Guatemala que sale en posesión de balón, cuidado de el costado derecho de la duela, Guatemala lo intenta a través de María Enríquez. Nicaragua a través de Tomás la disputa por el balón. Se cierra Nicaragua a defender. El contacto sobre la jugadora del seleccionado guatemalteco. A propósito de María Enríquez, desde su posición ha logrado aportar 10 puntos, 5 rebotes. La seleccionada de Guatemala, y precisamente han sido disparos esenciales, triples. Efectiva la participación de Guatemala desde la línea de tiro libre, sumando un punto más, ya con 34 en el marcador. La disputa por el balón. Será para la selección de Guatemala. Y verá tiempos de descanso María Enríquez. Era precisamente de quien hablaba anteriormente. Marilyn Chocoyo, tratando de adentrarse ahora la jugadora con el número 5, Valeria Oliva. Nicaragua a través del saque en posesión. Y Olivas, que ha logrado aportar 13 puntos en 6 rebotes. Termina fallando la selección nicaragüense. Por ahí estaba la falta sobre Leisha Romero cuando tenía la posesión del balón. Por acá nos reporta Ali, un saludo para ella. Igualmente para Lisa y Claudio Ramos. Felipe Olivares reportando sintonía. Marlon Escobar atento a nuestra transmisión. Y por ahí también para Jessica Reyes, que están disfrutando de este partido. Cuando miramos a Leisha nuevamente en la línea de tiros libres, y en este caso Leisha no está perdonando, logra encestar
un punto más para la selección nicaragüense, 34-26. Efectiva la participación de Romero desde el cobro a través de la línea de libres, 26, acortando la ventaja para la selección de Guatemala, que estaba arriba con 10 puntos. Cuando acá lo intenta, termina fallando ese lanzamiento, la presión sobre la nicaragüense, que se aferra muy bien al balón la jugadora nicaragüense, y ahí la presión por parte de Valeria Olivas. Kate Centeno ganando la posesión. Y la selección de Guatemala ya ha acumulado los 5 fouls, 1 Nicaragua. Y está saliendo Valeria Olivas e ingresa la jugadora con el número 13, Daniela Navarro. Cuando veremos a Kate Centeno desde la línea de tiros libres fallando en esta oportunidad. Y se mantiene estacionado el marcador, 34-26. Manteniéndose la ventaja para la selección guatemalteca. Por ahí una situación a la cual realizar ajustes por parte de la selección nicaragüense. La efectividad desde la línea de tiros libres no ha sido la mejor en esta noche, y de eso se ha valido la selección guatemalteca. Ya recupera la posesión cuando parecía que iban a quedarse la selección de Nicaragua. La roba la selección nicaragüense, sin embargo, terminan perdiendo la posesión. Por ahí estaban indicando el regate ilegal por parte de Leisha Romero. La posesión para la selección de Guatemala. Cuidado que Guatemala lo puede intentar a través de Marilyn Chocoyo. 3 segundos. Y la pérdida de balón para la selección guatemalteca. Dos minutos 50 el tiempo restante en este segundo cuarto que está siendo disputado. Se adentra en la zona pintada. Krista Ramos aportando 2 puntos para la selección nicaragüense. El tiempo solicitado en este momento por parte de la selección de Guatemala. Sabe que no puede confiarse. Ya la selección nicaragüense ha estado respondiendo muy bien en materia ofensiva. Y sabe que no puede correr el riesgo de cederse terreno a la selección de Nicaragua, evitando que la selección nicaragüense logre avanzar en este segundo cuarto de partido, y quiere irse al descanso la selección de Guatemala con el control de este enfrentamiento. Así es, Jocabet, por acá miramos la combinación, por ahí mirábamos con el número 6 a Marilyn Chocoyo, la combinación con María Enríquez con el número 30, y por acá mirábamos también a Guillén desde la línea de tiros libres convirtiendo para la selección de Nicaragua. Hasta el momento por parte de Guatemala, Valeria Olivas con 15 puntos, liderando en esta materia. Fátima Araneda con 4 rebotes, líder en rebotes, líder en asistencias es Marilyn Chocoyo hasta el momento con 4. Los robos por parte de Cintia Coronado han sido 3. Y en materia de bloqueos, Fátima Araneda tiene 2 bloqueos hasta el momento. Por parte de Nicaragua está destacando Grisel Guillén con 10 puntos hasta el momento, con 10 rebotes la misma Grisel Guillén, Naomi Castillo con 2 asistencias, y por ahí está Leisha Romero con 4 robos por parte de la selección nicaragüense. Un poco de lo más destacado hasta el momento, cuando le quedan 2 minutos 26 segundos a este segundo cuarto y la diferencia es de 6 puntos. Ventaja para Guatemala, 34-28. No quiere continuar cediendo terreno el director técnico de la selección guatemalteca.
Se ha cortado ya la distancia en cuanto a los números de dos dígitos. La puntuación se ha reducido por parte de la selección nicaragüense, que ha sabido dar respuesta. Atención, una vez más Nicaragua trata de descontar. Crista Ramos. La posesión para la selección de Nicaragua. 2 minutos el tiempo disponible en el reloj. Y el preciso momento en donde se terminaba generando esa situación. 34 puntos para Guatemala, 28 para Nicaragua. Y se acercan los árbitros y realizan un cambio de balón. Posiblemente el otro balón haya estado demasiado húmedo y se tiene que realizar el cambio para la continuidad del partido. Es Nicaragua. Hudson realizaba ese lanzamiento. 1:50, la pérdida de balón para la selección de Guatemala. Nicaragua saliendo en posesión a través de Crista Ramos. Romero llega y hay un contacto con la jugadora Daniela Navarro de la selección de Guatemala. Ha ingresado Naomi Castillo por parte de Nicaragua. Muy bien la combinación entre Castillo y Hudson. Ramos ala el gatillo con tremendo disparo, coquetea con el aro, la disputa por el balón. La posesión para el seleccionado nicaragüense. 1:17 para irnos al descanso. El entretiempo. 34 puntos para Guatemala, 28 para Nicaragua. Se anima el seleccionado nicaragüense, la pone contra la tabla. Logra sumar 2 puntos Leisha Hudson. Muy bien, aprovechaba el rebote de balón Hudson. Cuando por acá del otro lado de la duela se termina generando una situación y esto beneficia al seleccionado guatemalteco desde la zona de tiros libres. La seleccionada guatemalteca portando el número 18 en su camisa, Cintia Coronado. Más bien era el saque, la posesión será penada para la selección de Nicaragua con la posesión para Guatemala. Lo intenta Guatemala, lo falla, la disputa por el balón. Y se aferraba a la posesión Naomi Castillo. ...49 segundos... 4 puntos de diferencia. Nicaragua ha hecho un plus esfuerzo por igualar el marcador. Bien el bloqueo, bien el bloqueo. Balón para Nicaragua.
y la fanaticada lo celebra porque Nicaragua se está acercando peligrosamente en el marcador. Ahora la diferencia es de tan solo 4 puntos cuando miramos a la jugadora. Por ahí mirábamos con el número 11. Se trata, o más bien a Kate Centeno, con el número 24 por parte de la selección nicaragüense, quien va a ir a la línea de tiros libres. Una posición en la cual la mayoría de las jugadoras nicaragüenses ha sufrido. Por ahí miramos a Naomi Castillo. Es el turno de Naomi. Veremos si logra descontar en el marcador. Y muy bien por parte de Naomi. Y ahora la diferencia es de 3 puntos. Luego de estar a 10 puntos de diferencia en el marcador, el seleccionado nicaragüense ha venido acortando, achicando. 3 puntos de diferencia parecía que quería el seleccionado nicaragüense. Queda en rebote, muy bien. A 1 punto de diferencia escala la selección nicaragüense cuando le restan 8 segundos. Se extingue el tiempo. 3 segundos. Y finaliza el tiempo. Finaliza el segundo cuarto de partido con el marcador parcial 34 para la selección de Guatemala, 33 para la selección de Nicaragua. La afición nicaragüense lo celebra en el polideportivo Alexis Argüellos, muy claros de lo que puede hacer la selección nacional cuando miramos algunas de las mejores jugadas. Por ahí mirábamos nuevamente a Valeria Olivas, quien sumaba puntos para la selección de Guatemala. Por ahí miramos con el número 20 a Brisheida Thomas, que también estaba desde la línea de los tiros libres. Por acá lo intentaba la selección nicaragüense, sumando más puntos en el marcador. Este marcador que ha concluido 34 a 33 en este medio tiempo. Una selección nicaragüense que si bien inició con un juego bastante rápido, fue perdiendo terreno ante la selección de Guatemala, que ha sido bastante rápida también, pero mucho más eficiente en materia defensiva. Mientras que por parte de la selección de Nicaragua, si bien han estado han tenido un buen desempeño en materia de recuperación de balón, de robos, de la presión, pero al momento de dominar dicha posesión de balón no han estado muy efectivas, lo que ha logrado que la selección de Guatemala logre aprovechar mejor su posesión del balón. 33 a 34 está arriba la selección de Guatemala. Veremos lo que nos depara la segunda parte de este partido. Hacemos una pausa y regresamos. Artista que não faz arte, lava a mão como Pilates, achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa.
deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa.
parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego, vai, vai, então deixa.
señores, estamos de regreso para la continuidad en esta segunda parte del encuentro, el segundo de la cartelera, en este segundo día. Partidos de calidad clasificatoria al Centro Básquet U17 Femenil 2023. La selección de Nicaragua enfrentando a la selección de Guatemala. Un marcador bastante ajustado hasta el segundo cuarto disputado. 34 puntos para Guatemala, 33 para Nicaragua. Ya estamos preparados para la segunda parte. Una segunda parte en la cual definitivamente nos depara mucha acción por parte de ambas selecciones. Una Guatemala que no va a querer dejar ir la ventaja, llevarse esta victoria. Sin embargo, Nicaragua ya vino calentando desde el segundo cuarto, ha metido el pie en el acelerador. Una Nicaragua que, sin embargo, hablando de las estadísticas, en la primera parte de este partido, 13 puntos en pérdidas para la selección guatemalteca, superando a Nicaragua, que tan solo tuvo 7 puntos al contragolpe. Han sido 6 para la selección de Guatemala contra 2 de Nicaragua. En donde Nicaragua superó a la selección guatemalteca en esta primera parte fue en los puntos en segunda oportunidad, con 12 en total contra ninguno por parte de la selección guatemalteca, y en los puntos en la pintura. Muy bien las nicaragüenses, con 22 puntos anotados en la zona pintada contra solo 12 por parte de la selección guatemalteca. Sin embargo, en los puntos en el banquillo han estado bastante parejas, con 8 por cada equipo. Logra los puntos y la falta la selección de Guatemala, o más bien por ahí el silbatazo. En realidad le cantaban la falta y la posesión para la selección nicaragüense. En materia de robos, por ahí Guatemala con 12 contra 8 de Nicaragua. Y en materia de pérdidas, Nicaragua ha tenido 21 pérdidas contra 16 de la selección guatemalteca. Así es que por ahí parte de las estadísticas que nos dejó la primera parte de este partido. Ya mirábamos Nicaragua, que se está yendo arriba en el marcador. Lo mencionábamos, cuidado con Nicaragua, que ya está calibrando. Por ahí mirábamos a Guillén, la combinación, y muy bien obteniendo esos 2 puntos. Nicaragua a través de Saren Zambola, logrando la efectividad en esos 2 puntos, tomando la ventaja parcial por la mínima diferencia. Acá a larga distancia se anima, milimétricamente pasa por el aro. Sin embargo, Aisha Romero estaba atenta a ese rebote que quedaba y lo termina aprovechando de manera efectiva, poniendo 37 puntos. Es ahora Nicaragua quien toma el control. La posesión interceptaba muy bien en materia defensiva Naomi Castillo. Ahora Nicaragua, cuidado, aquí está Romero. Se adentra, lo intenta, queda el rebote. No hay nada para Nicaragua en esta ocasión. Sin embargo, Crista Ramos termina salvando la posesión para la selección pinolera. Castillo, se anima Nicaragua, comienza a calibrar la selección azul y blanco. Tercer cuarto de partido, 7 minutos 38 segundos. Iniciando el tercer cuarto, ya Nicaragua toma el control de los números en la pizarra. Naomi Castillo para Crista Ramos, se la pierde Ramos, sin embargo queda para rebote. Aparece Romero desde atrás. Guatemala en posesión, falla Nicaragua en esos 2 intentos. La posesión para la selección de Guatemala. Y se acerca Daniela Alvarado. Vuelve a salir el balón. En continuidad para la selección guatemalteca. Y Nicaragua, que aprovechó para hacer un cambio, ingresó a Napisha Taylor con el número 13 y salía con el número 23, Crista Ramos.
por acá cuando ya nos preparamos para la reanudación de las acciones y la posesión para Guatemala. Daniela Alvarado buscando a Guatemala cómo acercarse al marcador. Alvarado se anima buscando ese triple, no se le da a la selección de Guatemala y es en Nicaragua quien sale en posesión del balón. Cuidado, podría ser para el azul y blanco. Y era Taylor quien estaba encargada de realizar ese lanzamiento. Sin embargo, buscaba acompañamiento del otro lado de la duela. Y Helmut Estrada, atento a cada movimiento de la selección nicaragüense. Sale el balón y será posesión para la selección guatemalteca, que por cierto tiene una barra increíble. Valeria Olivas agota el recurso del tiempo. La selección de Guatemala es ahora Nicaragua. Cuidado, puede ser. Parecía que iba hacia adentro del aro. Espectacular lanzamiento de Taylor. Nicaragua se mantiene en la posesión de este encuentro con 37 puntos, 34 para Guatemala. El cambio por parte de Nicaragua, sale con el número 10, Sharon Zambola, ingresa con el número 9, Leisha Hodgson. Por acá cuando se viene la posesión para la selección nicaragüense, por ahí saliendo rápidamente Naomi Castillo con el número 11 para su compañera Napisha Taylor. Nicaragua llega al aro que defiende la selección de Guatemala a través de la jugadora Grisel Guillén. Atención una vez más Nicaragua a través de Taylor en esta ocasión. Se apoya contra la tabla y logra completar los dos puntos por parte de la selección nicaragüense. Esto obliga al director técnico de la selección guatemalteca a solicitar tiempo. Sabe que Nicaragua está ya calibrando y está dando los resultados que buscaba el director técnico Helmut Estrada. Por ahí miramos al entrenador José Luis Ordóñez Cabrera, el coach de la selección guatemalteca, está viendo cómo su selección se está quedando rezagada, el despertar de la selección nicaragüense. Ya lo mencionábamos, cuidado que en ese segundo cuarto ya Nicaragua estaba dando muestras de un despertar y una vez que estas chicas han logrado calibrar, se vuelven muy peligrosas. Por ahí mirábamos nuevamente a Valeria Olivas, que lo intentaba con el disparo, luego por ahí llegaba Grisel bien, la combinación con su compañera, con Leisha Hodgson, y terminaban con esa anotación, o con Leisha Hodgson, definitivamente que sí. Por ahí miramos nuevamente la intervención y ahora era Napisha Taylor en combinación con Grisel Guillén. El entendimiento de estas jugadoras ahora sabiendo manejar mucho mejor la presión defensiva que había estado ejerciendo la selección guatemalteca. Ya por acá miramos Nicaragua yéndose arriba en el marcador 41 a 34, una diferencia de 7 hasta el momento cuando le restan 5 minutos 40 segundos a este tercer cuarto. En posesión la selección guatemalteca a través de Oliva. Valeria poniendo los dos puntos para su selección. Y Nicaragua a través de Taylor. La llegada de Grisel Guillén. Cierra Nicaragua la defensiva. Cuidado que esos disparos de tres han hecho muchísimo daño. María Enríquez, precisamente. Desde el inicio del partido, Enríquez se ha lucido con la efectividad a través de esos disparos. Ya son 13 puntos los que ha aportado para la selección de Guatemala. Cuando aparece Nicaragua,
Queda en rebote todavía. La falta sobre la seleccionada nicaragüense. Saque para Nicaragua. Romero. No se le genera ese disparo a Romero. Cuidado, cuidado. Se luce. Bonito lanzamiento. Naomi Castillo. Excelente por parte de Castillo. 43 puntos para Nicaragua. Y aquí aparece una vez más el seleccionado nicaragüense Castillo para Hodgson. Es Romero ahora. Continúa Nicaragua ejerciendo mayor presión sobre Guatemala. ¿Y qué cambios los que ha mostrado la selección nicaragüense? Muy buenos minutos los que nos está regalando. Una muy buena ofensiva cuando veremos a la jugadora. Por ahí está Napisha Taylor para poner en juego el balón y mantener la posesión para la selección nicaragüense cuando le restan. Cuando le restan 3 minutos 46 segundos a este tercer cuarto. Y que hablando un poco, justamente hablábamos de las estadísticas de los tiempos de los cuartos anteriores, y es que la debilidad que ha mostrado la selección nicaragüense hasta el momento había sido en materia de tiros libres. Desde esa línea, Nicaragua solamente tenía un 30% de efectividad, mientras que Guatemala un 83% de efectividad. En pocas palabras, de 10 tiros libres, Guatemala anotaba 8 y tan solo perdía 2, mientras que Nicaragua, por cada 10 tiros libres, perdía 7 y tan solo anotaba 3. Veremos si por acá logra Nicaragua, si hizo los ajustes en esa materia, ya que la selección guatemalteca estaba sacando muy buen provecho de esa situación y la posesión vuelve para la selección nicaragüense. ...39 puntos para Guatemala, 43 para Nicaragua. Tercer cuarto de partido. 3,8... el tiempo en el reloj. Enríquez, temible con esos disparos de 3... 2 segundos... lo va a intentar, agota el tiempo la selección de Guatemala. Y la posesión será para Nicaragua. Y se está quedando sin noción de tiempo la selección de Guatemala. Esto debido a que Nicaragua ha mejorado en su defensiva. Nicaragua en posesión de balón a través del saque debajo del aro guatemalteco. Le dice a Romero, se anima, saca el disparo. 2 minutos 30 segundos, podría reaccionar Guatemala. La posesión, aquí está Naomi Castillo. Se frena Castillo en dominio. Ahora Krista Ramos, se acerca, puede ser, y Nicaragua a través de Leisha Hudson logra sumar 2 puntos para poner 45 en el marcador. 1 minuto 57, se desespera Guatemala. La salida de Nicaragua, muy bien, Castillo, la pérdida de balón para la selección nicaragüense. A mí me parecía que había un contacto con la selección de Guatemala, una de las jugadoras guatemaltecas.
Sin embargo, la posesión será para la selección del vecino país de Guatemala. Y sin embargo, también miramos a Helmut Estrada hacerle las observaciones a sus jugadoras. Recordemos, el coach de la selección nicaragüense, Helmut Estrada Rojas, su asistente Ivania Lisset Arcia, mientras que por parte de Guatemala, su entrenador José Luis Ordóñez y su asistente Luisa Gabriela Enríquez. Por ahí el balón que lo estaba peleando Leisha Romero. Y el marcador 45 para Nicaragua, 39 para la selección guatemalteca. Cuando mirábamos a Marilyn Chocoyo por parte de la selección de Guatemala. Saludos para Alison Calderón, que nos está reportando sintonía. Por acá la transmisión desde el Polideportivo, Alexis Argüello, la casa del baloncesto latinoamericano. Este edificio deportivo que ha albergado cantidad de torneos internacionales a nivel profesional, mayor, ahora U17 del baloncesto femenino. Dos puntos más en la pizarra para el seleccionado nicaragüense. 47 puntos para Nicaragua, 39 para Guatemala. 50 segundos. Lanzamientos en el desacierto para la selección de Guatemala. Que realiza el director técnico de la selección de Guatemala, mandando al descanso a Marilyn Chocoyo, que ha venido haciendo un muy buen trabajo. Y la posesión será para el equipo nicaragüense. Se agota el tiempo, 30 segundos. Podría ser para Nicaragua, se anima, larga distancia. Imparable la selección nicaragüense, sumando 3 puntos de un solo a través del triple con Krista Ramos. 5 segundos, se agota el tiempo, cierra Nicaragua. Se lo pierde, que no hay tiempo para más en este tercer cuarto. El marcador es parcial, inclinando la balanza hacia la selección nicaragüense, que logra sumar 50 puntos y solamente 39 para el seleccionado guatemalteco. ¿Y cómo lo celebra la afición en el polideportivo Alexis Argüello, luego de que Nicaragua tuvo un inicio bastante moderado en el primer cuarto, un primer cuarto que concluyó 21 a 16 a favor de la selección guatemalteca? Luego vendría el segundo cuarto y Nicaragua ya se había acercado lo suficiente, 34 a 33 concluía, si bien con ventaja para Guatemala, pero era por la mínima diferencia. Y finalmente es en este tercer cuarto cuando termina de explotar la ofensiva de la selección nicaragüense, y muy bien también, muy aplicadas en materia de defensa. Le sirvió de mucho esa plática con el entrenador Helmut Estrada, a quien hemos visto seguir manteniendo la presión sobre sus jugadoras a pesar de ya tener la ventaja en el marcador. La combinación, por ahí mirábamos a Naomi Castillo con tremendo disparo. Naomi, que ha sido una jugadora destacada. Leisha Romero compartía el balón con su compañera y terminaban logrando la canasta de 2 puntos. Krista Ramos nuevamente se apoya con una de sus compañeras y por acá miraremos una vez más, pero la rotación era Naomi Castillo con Krista Ramos. Esa muy buena combinación de la selección nicaragüense, ambos equipos recibiendo instrucciones cuando ya nos quedan pocos segundos para el inicio de este último cuarto. Hasta el momento, las jugadoras destacadas por parte de la selección de Guatemala: Valeria Olivas en materia de puntos con 17, en materia de rebotes Marilyn Chocoyo con 7, en materia de asistencias es Chocoyo también con 5, y en materia de robos es Cintia Coronado con 3, mientras que por parte de Nicaragua, Grisel Guillén con 14 puntos hasta el momento. Por ahí también tiene 18 rebotes. Tremenda actuación de la número 2 de la selección nicaragüense. 14 puntos, 18 rebotes.
Naomi Castillo destacando en materia de asistencias con 3 y en materia de robos Leisha Romero con 4. Nosotros nos preparamos para este cuarto, el último cuarto de este partido. Los saludos para la familia Sobalbarro Dávila, por ahí Elvin reportándose, Ángel Pernillo reportándose a esta hora. Y saludos también para Juan Pablo, que nos está dejando su comentario en esta transmisión. Señoras, señores, el arranque en este último cuarto de partido. La selección de Guatemala intentando abrir el marcador a través de Archie Pérez. Lanzamiento que se va del otro lado del aro. Las jugadoras en la cancha. Por parte de Nicaragua, sobre la duela se encuentran Naomi Castillo, Leisha Hudson, Krista Ramos, Leisha Romero y Britzaida Thomas. Guatemala, tiro desesperado. ...50 puntos para Nicaragua... ...39 para Guatemala... ...Ramos... ...se anima con ese disparo... ...Pérez... ...en compañía de María Enríquez... ...finalmente Tomás... ...se hace de la posesión para la selección nicaragüense... ...Romero al momento que... Realizaba el pase para Krista Ramos, a quien le terminan cometiendo la falta. Y los rostros de las jugadoras de Guatemala no son muy alentadores, pues saben que se les está escapando de las manos el partido. Nicaragua lo intenta a través de Tomás con ese lanzamiento. Archie Pérez realiza el giro, el contacto sobre la jugadora guatemalteca. La falta sobre la número 7 del seleccionado guatemalteco Archie Pérez. Y desde la línea de libres, la penalidad que tendrá que cobrar Archie. Efectivo lanzamiento, logrando aportar un punto, sumando 40 a la selección de Guatemala, acortando la ventaja que era de 11. Archie Pérez, en su segundo intento, no logra concretar con efectividad ese lanzamiento. Muy bien, intercepta el balón. Precisamente Archie Pérez, quien veía participación desde la línea de libres, la disputa por el balón cuando ya ha hecho presencia la selección de Costa Rica en las instalaciones del Polideportivo Alexis Argüello. La posesión para Nicaragua. El robo de balón, aquí está Guatemala intentando encestar. El próximo partido de la cartelera en este segundo día, la selección de Costa Rica y la selección de Honduras, que verán acciones al finalizar este encuentro. Y Grisel Guillén logra encestar esa canasta, sumando 2 puntos para la selección nicaragüense. Vuelve a tomar la ventaja amplia, ahora son 12 puntos en el marcador por parte de la selección nicaragüense. La repetición de la jugada. Y por ahí la disputa del balón. Y será
posesión para la selección nicaragüense. Y por ahí realizando algunos retoques a la duela que ameritaba ser secada. La selección de Guatemala que se acerca al aro que defiende el seleccionado nicaragüense. A larga distancia intenta la jugadora Fátima Areneda. Termina fallando. Cuidado que aquí está Crista Ramos, que ha tenido una excelente efectividad. Era finalmente Romero quien hacía ese lanzamiento. Es Guatemala la pérdida de balón. Y se molesta consigo mismo la jugadora del seleccionado guatemalteco. Ashley Carranza era quien terminaba perdiendo la posesión por parte de Guatemala. Se acerca Nicaragua, señoras, señores. Último cuarto de partido disputado. ¿Y cómo ha ido creciendo la selección de Nicaragua luego de haber estado abajo en la efectividad, en el porcentaje de eficiencia en cada uno, en cada una de las zonas de la duela? Ahora, en materia de dos puntos, tiene un 27% de eficiencia contra un 26% de la selección guatemalteca. En materia de tres puntos, 28% de eficiencia para Nicaragua contra el 25% por parte de la selección guatemalteca. En materia de tiros libres todavía se encuentra en desventaja con tan solo un 30% de efectividad contra un 75%. Lo ha bajado un poco la selección de Guatemala luego de que había tenido una efectividad del 83%. En materia de asistencias, 13 por parte de Nicaragua, 9 por parte de Guatemala. Rebote 76 para las nicaragüenses y tan solo 32 para la selección guatemalteca. Por ahí miramos la salida de la jugadora con el número 30, María Enríquez, de la selección de Guatemala. A 7 minutos de finalizar el encuentro, la selección nicaragüense intenta continuar marcando puntuación a su favor. Sin embargo, es Guatemala a través de Marilyn Chocoyo que sale en materia de ataque. Se adentra. La repetición ante la llegada de Marilyn Chocoyo y Valeria Olivas. Leisa Romero. Balón vivo para la selección nicaragüense. Crista Ramos. Se anima a larga distancia. Coquetea con el aro. La posesión para la selección de Nicaragua. Y cómo celebra la afición presente en el Polideportivo Alexis Argüello, la catedral del baloncesto latinoamericano. Seguidores de la selección nicaragüense, anfitriona desde Managua, Nicaragua, los partidos que son albergados por el Polideportivo Alexis Argüello. La llegada de Nicaragua, Trista Ramos en la disputa por el balón y este termina siendo para la selección guatemalteca. Intenta reaccionar a Argeri Pérez. Y el balón será para la selección de Nicaragua. La repetición ante la falta ofensiva que termina cometiendo Argeri Pérez. Argy Pérez
5 minutos 28 segundos. El tiempo restante en este partido. Aparece desde atrás el rebote, balón vivo para el seleccionado nicaragüense. Zambola la pelea, la deja para Ramos. Finalmente es Castillo quien realiza el lanzamiento. Cintia Coronado se adentra a la pintura, no puede, estaba ya demasiado comprometido el lanzamiento que intentaba debajo del aro, defendido por el seleccionado nicaragüense. Posesión para la selección de Guatemala. Se va a animar Valeria Olivas. Crisel para Zambola. Aquí está Nicaragua. A través de Crista Ramos. Y finalmente Grisel era quien intentaba con ese lanzamiento. Finalmente la llegada de Argie Pérez y la falta que le cometen a la jugadora de la selección guatemalteca. El tiempo solicitado en este momento por parte del director técnico de la selección de Guatemala. Por ahí mirábamos a Crista Ramos, la jugadora con el número 23, Brisheida Thomas con el número 20. Por ahí la selección nicaragüense y ahora la selección guatemalteca. Hasta el momento Grisel Guillén con 16 puntos y 21 rebotes. Por ahí destacando por parte de la selección nicaragüense Naomi Castillo con 3 asistencias, Leisha Romero con 4 robos por parte de la selección de Nicaragua. Y por cierto, Grisel Guillén también apoyando en materia defensiva con 2 bloqueos. Por parte de la selección de Guatemala, ya lo comentábamos anteriormente, Valeria Olivas, quien tiene la mayor cantidad de anotaciones. Marilyn Chocoyo, que tiene 8 rebotes, destacando en asistencia. También Chocoyo con 5 asistencias. Y Cintia Coronado con 3 robos. Por acá nos preparamos para los últimos minutos de este último cuarto, 4 minutos 34 segundos. Los que le restan, los saludos a todos los fanáticos, esos seguidores de la selección guatemalteca y de la selección nicaragüense que están disfrutando de este enfrentamiento. Un enfrentamiento en el cual, en el primer cuarto, la selección de Guatemala anotó 21 puntos contra 16 puntos que anotó Nicaragua. Sin embargo, en el segundo cuarto, Nicaragua retomó el terreno. Para el segundo cuarto, Nicaragua anotó 17 puntos en ese segundo, mientras que Guatemala se quedó corta con 13. Ya en el tercer cuarto, definitivamente, Nicaragua terminó de despegar, anotando 17 puntos con tan solo 5 que anotó la selección guatemalteca. Y de esta manera ya se encuentra arriba en el marcador, 52-40. La ventaja es de 12 puntos para la selección nicaragüense. Por acá se viene el ataque, hablando justamente de la selección de Nicaragua. Crista Ramos. 1, 2 y 3 para Crista Ramos. El triple que llega y lo celebra los fanáticos en el polideportivo Alexis Argüello. Bonito lanzamiento el que realizaba Ramos, poniendo 55 puntos para la selección nicaragüense. Ahora los 2 puntos que busca la azul y blanco. Muy bien la recuperación de balón. Y es precisamente Leisha Romero. La deja para Naomi Castillo a larga distancia. Intenta repetir la hazaña Crista Ramos. Guatemala intenta despuntar. Y ahora
40 puntos para Guatemala, 55 para Nicaragua. Gana la posesión la selección nicaragüense. 15 puntos de diferencia. Leisha, Romero. Puntos. Nicaragua, que ha tenido una excelente definición y sí ha logrado dar respuestas, ha logrado remontar y lo continúa haciendo, dejando claro que sí se puede y lo ha demostrado. Una vez más Romero. 2 minutos 20 segundos. El tiempo solicitado por parte de la selección guatemalteca. Puede escuchar el ánimo de la afición local en este momento cuando miramos a Grisel Guillén con esa anotación. Muy buena coordinación la que ha mostrado la selección nicaragüense en esta segunda parte del partido. Si bien habían iniciado con ciertos errores en materia de precisión, en materia de concentración y comunicación de sus compañeras, fueron situaciones que han corregido al medio tiempo, que ya las venían corrigiendo desde el segundo cuarto, incluso cuando ya se habían acercado bastante en el marcador, ya estaban, habían logrado acortar la ventaja de la selección guatemalteca a tan solo un punto, y definitivamente que terminaron de superarlas en el tercer cuarto, del tercer cuarto en adelante, porque en este último cuarto Nicaragua ha anotado hasta el momento 9 puntos y la selección guatemalteca se ha quedado con tan solo 1 en este último cuarto. Así es que por acá veremos si Guatemala logra reaccionar. Ya son 19 puntos de ventaja para Nicaragua y a este partido le restan tan solo 2 minutos con 13 segundos. La disputa por el balón. La repetición en el preciso momento en el que se aferraba la jugadora nicaragüense. Es ahora la jugadora de Guatemala que logra sumar 2 puntos más para su selección. 1 minuto 45, vuelve a aparecer Daniela Navarro por parte de Guatemala. La tiene en su posesión la selección guatemalteca, lo intenta una vez más. Cuidado, Guatemala cae en la desesperación. Y la misma desesperación podría generar desacierto en los lanzamientos. Castillo, es ahora Leisha Romero. Muy bien la intercepción por parte de Guatemala en materia ofensiva. El seleccionado guatemalteco, sin embargo, le están midiendo los pasos a Tiffany Martínez. La jugadora con el número 14 en su camisa por parte de Guatemala. Ha arribado ya a las instalaciones del Polideportivo Alexis Argüello, el seleccionado de Honduras. El próximo partido de la cartelera, Dania, Honduras contra Costa Rica. Así es, no se lo pierdan, eso será a continuación de este partido que estamos llevando para todos ustedes. Cuando se viene ese disparo, un intento más para la selección nicaragüense, el tercero. Y finalmente logra definir Leisha Romero, la número 3 de esta selección.
Y por acá se hace sentir no solo la afición en el polideportivo Alexis Argüello, sino también nuestros amigos que nos dejan su reporte en la transmisión. Saludos para JP, apoyando a la selección nicaragüense. Saludos para Jeff, que también nos deja su reporte. Saludos para Mozilla, que nos deja su saludo. Juan Pablo, saludos para Heidi, Yasmín. Pablo Álvarez, por acá nos está también reportando sintonía. 24 segundos, 24,8 en el reloj. El tiempo se agota, los últimos suspiros del partido. 61 puntos para Nicaragua, 42 para Guatemala. Una vez más, Leisa Romero se la termina perdiendo. Romero ante esa llegada y termina lastimándose. Y queda por detrás de la última línea permisible de la duela. Logra ponerse en pie la jugadora nicaragüense. segundos. Se acaba el partido, señoras, señores. 3 segundos. Y aquí no hay tiempo para más. Una victoria más sumada para la selección nicaragüense. El marcador final en este partido: 61 puntos para Nicaragua, 42 para la selección de Guatemala. La victoria de la selección nicaragüense, nuevamente Nicaragua viniendo de menos a más. Una vez más, no defrauda a su afición, esa afición que se dio cita en el polideportivo Alexis Argüello. La selección guatemalteca inició bastante bien, con un juego bastante rápido, con muy buenas coberturas defensivas. Sin embargo, Nicaragua logró hacer los ajustes necesarios y logró descifrar la estrategia guatemalteca para finalmente recuperar terreno, empatarles el marcador y definitivamente dejarlas en el camino a partir del tercer cuarto. Algunas de las mejores jugadas por parte de ambas selecciones, que por cierto nos regalaron un partido bastante entretenido, sobre todo en los primeros dos cuartos. La mejor actuación por parte de la selección nicaragüense la tuvo Grisel Guillén, ya lo mencionábamos, 18 puntos, 24 rebotes por parte de Grisel Guillén, 2 asistencias, 3 robos y 2 bloqueos. La más destacada por parte de Nicaragua, mientras que por parte de Guatemala ha sido Marilyn Chocoyo, a pesar de la derrota, 7 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Una Nicaragua que fue ganando terreno de a poco y de esa manera logró apoderarse de su segunda victoria de manera consecutiva. En materia de 3 puntos tuvo una efectividad del 27% en los tiros libres, si bien no tuvieron su mejor noche, pero lograron demostrar de lo que está hecha esta selección U17 femenil y que buscan ese boleto a la Centro Básquet U17 femenil 2023. Por ahí miramos a las jugadoras de la selección de Guatemala, por ahí estaba María Enríquez con la anotación. Nuevamente desde la línea de tiros libres era Fátima Araneda, pero también la selección nicaragüense no se quedaba atrás y por ahí estaba Crista Ramos. Crista Ramos, que también apoyó mucho en materia ofensiva a sus compañeras. Leisha Romero, que anoche fue la jugadora destacada, pero que hoy tampoco quedó a deber en materia ofensiva. Una vez más era la selección guatemalteca. Chocoyo, que lo intentaba a distancia y ponía 3 puntos más para la selección de Guatemala, pero Nicaragua tampoco se rendía, no bajaba los brazos y seguía manteniendo la superioridad en el marcador. Por acá miramos a la jugadora Naomi Castillo con el número 11, que aportaba también más puntos para la selección nicaragüense, y nosotros nos preparamos para el siguiente partido, Costa Rica contra Honduras. Así es, les invitamos a continuar en nuestra sintonía para el próximo enfrentamiento, lo que se viene. La selección de Honduras ante la selección de Costa Rica. Les acompañó en narración y descripción Cocabet Martínez y en los comentarios Dania Fuentes. Quédense con nosotros en el próximo encuentro. Deixa pra lá, eu continuo viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
exciting fixture. These two teams